Siento que en la partida durante el early game lo llevamos muy bien, teníamos un buen entendimiento de lo que está haciendo el otro jungla y de los objetivos que queríamos tomar, pero ya luego en el mid game, como que luego de que cayeron las torres de tier 2, la de mid y la de top, como que queríamos abrir un poco por bot y ahí como que confundimos un poco las calls, como que fue algo que nos atrasó mucho en la partida y les hizo a ellos como que ganar mucho tiempo. Si no hubiera pasado eso, siento que el juego lo pudimos haber cerrado mucho más fácil. Era cosa de entenderse, nada más. Pero por general, la comunicación estuvo bien hasta ese punto. Yo siento que la partida nunca estuvo para KLG hasta que nosotros hicimos la asignación de líneas en la que, luego de tumbar las torres, mandamos al otro Sabot para contestar el dragón y perdimos la teamfight. Era como que hasta ahí llevamos el ritmo de la partida y nada más lo perdimos ahí con esa alineación. Como que el otro se quedó muy behind en CS y nos costó mucho ahí, pues. Pero luego de eso era como que, como hicimos esa alineación mala, ya KLG agarró la ventaja y pues nos tocaba a nosotros remontar. Entonces fue donde agarramos una teamfight y ya con la teamfight remontamos. Yo siento que este fin de semana cerramos como un equipo más consolidado que las anteriores semanas. Tenemos un macro mejor que las semanas anteriores, seguimos mejorando como equipo, pero todavía hay muchas cosas por mejorar. Como que se notó mucho en esta partida que un error nada más en una composición un poco difícil de ejecutar te puede costar muy caro. Entonces, lo bueno es que conseguimos la victoria con una buena call de una pelea y pues se dio, pero hay que seguir trabajando.